Miércoles 7 de abril de 2021. Buenas noches, amigos de Visión Mundial. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en su segmento de Educación Mundial para todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy especial, por eso en este momento ya miramos en pantalla. Nos acompaña la magíster Rosemary Mina. Hablaremos sobre este tema: relación docente y estudiantes universitarios en pandemia. Si tienen alguna pregunta, también nos pueden hacer llegar a nuestras redes sociales. Ahora le damos, como mencionábamos, la bienvenida a la magíster Rosemary Mina, quien es licenciada en comunicación social con mención en periodismo de investigación. Además, tiene una maestría en comunicación y marketing político. Gracias por acompañarnos, magíster Rosemary Mina. Muy buenas noches, Alexandra. Muchas gracias por su invitación para compartir con toda su audiencia este lindo espacio para comunicarnos y conocer más, ¿no?, sobre el ámbito educativo, sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria. Mucho gusto con su audiencia. Es un placer y estoy aquí para contestar todas sus dudas. Muy bien. Nosotros en este tiempo de pandemia ha cambiado la situación, por ejemplo, en el ámbito de esta relación con los estudiantes. Y es por eso que nos gustaría que nos comente desde su experiencia cómo ha sido utilizar estas nuevas plataformas, ya no el estar en una relación directa con el estudiante, sino que ¿qué es de diferente respecto a estos ámbitos en educación? Ok, tenemos pues la costumbre de tener ese contacto directo con nuestros alumnos, ¿no? Dando a entender de que ese contacto siempre es la propuesta a una acción, a que el estudiante se sienta tal vez motivado a responder por la cuestión del contacto, ¿no? Pero ahora, cuando todas las relaciones en todos los ámbitos laborales se han transformado, se han trastocado por el tema pandemia, sí, es bastante difícil tratar de que el alumno responda de manera satisfactoria al proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, tratar de mantener esta cercanía por medios electrónicos, sea computadora, teléfonos inteligentes, también es un reto porque hay una brecha comunicacional. Y eso también trae como consecuencia una brecha educacional, ¿sí? Pues hay sectores donde la conexión es difícil, es pésima, alumnos que no tienen conexión, pues cortes de energía, la cuestión también del trabajo. Entonces, el docente tiene que convertirse en un ser más flexible, no solo estar ahí para exigir que se conecte, sino que ir más allá. ¿Qué pasa cuando el estudiante no se conecta, cuando no puede conectarse? Entonces, toca hacer uso de estos mismos aparatos, tal vez tu teléfono, y llamar, comunicarte. A veces ese era un trabajo que solo lo hacía Bienestar Estudiantil, pero ahora como docente, también debes explorar ese lado humano de tus alumnos y pensar, tal vez sucedió algo. Entonces, tratar de comunicarte también, ¿sí? Usar todas las herramientas. Si no puedes como docente comunicarte,
pedir ayuda, sí, a Bienestar Estudiantil, a los otros compañeros, darle seguimiento a los casos de los alumnos que no tienen una conexión continua con las clases, Muy ¿sí? bien. En este momento se está apostando también con el tema pandemia, no todo es negativo. Se está apostando también a que los docentes empecemos a trabajar un nuevo paradigma de educación, donde tienes que deconstruirte, dejar de pensar en la calificación, en lo cuantitativo, ¿sí? Sino que también pensar en lo cualitativo, en las cualidades de tu alumno, ¿okay? Si él no puede conectarse, si ella no puede conectarse de manera continua, hay que analizar las aptitudes, ¿sí? Esas aptitudes con P que tiene el alumno o la alumna para aprender. Entonces, tomarnos de eso también para cualificar, es decir, ver cuáles son las cualidades que tiene este alumno, tratar de aprovecharlas y sacar provecho de eso. Y que esta persona que está pasando por este proceso educativo, que es difícil en este momento, tenga la oportunidad de avanzar gracias a sus cualidades y no tanto a la calificación en cuanto, hablando numéricamente, ¿ok? Claro. Entonces, Y precisamente al hablar de esto, nosotros nos damos cuenta de que existe muchos estudiantes que en el área en el que se encuentran, tal vez como ya son universitarios, están en el trabajo, tienen que coordinar, incluso ahora en tiempo de pandemia, muchos incluso son padres de familia y es importante reflejar este lado humano que queremos aquí precisamente en Visión Mundial, que lleguemos hasta ese punto. En el lado humano del docente y estudiantes, un testimonio que tal vez nos pueda comentar y decir, bueno, a pesar de que no podía enviar las tareas, pero sucedió algo. Y es lo que muchas veces no hacemos como docentes, como personas que están en el ámbito estudiantil. ¿Alguna experiencia, Rosemary? pues en este ya año de pandemia, las anécdotas son muchas y todas, bueno, en su gran mayoría están relacionadas con el COVID. Tuve muchos alumnos que se contagiaron, algunos madres y padres de familia, ¿sí? Se vieron afectados de diversas formas. Unos se contagiaron. Otros tenían crisis en sus lugares de trabajo por las cuestiones económicas, ¿no? Entonces, tuve una alumna que es muy buena, es muy buena, es muy participativa, siempre está presta a colaborar, prestando sus tareas, haciéndole retroalimentación a sus compañeros, pidiendo material. Entonces, ella un par de días no se conectaba, no se conectaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces le llamo y ella me dice, bueno, Lisen, lo que sucede es que al parecer me tengo que retirar porque en mi trabajo están muy retrasados con el pago, esto de la pandemia nos pegó muy duro, entonces mis pagos no están a tiempo. Me dolió mucho saber que alguien tiene que abandonar sus estudios por cuestiones económicas, no es una cuestión que las escuchamos, historias que escuchamos a diario, pero es diferente cuando ya eres parte de la historia, ¿sí? Cuando ya no estás del otro lado. Entonces, bueno, yo le dije, ¿sabe qué? A mí me duele mucho que me tenga que decir eso, porque ustedes una muy buena estudiante, ¿sí? No solo en cuestiones de calificación, sino también en el lado humano, en el lado ético, ¿no? Está presta siempre para colaborar y ayudarle a sus compañeros. ¿Qué pasó? Tuve que hablar con Bienestar Estudiantil para que le dieran una prórroga, porque, o sea, hay cuestiones que no son justas, ¿no? Todo esto derivado por el tema pandemia. También tuve un caso
muy particular de una alumna que se contagió. Ella, su esposo y su niña, ¿sí? Una niña de 4 años. Entonces, ella me dice, profe, gracias a Dios, mi niña solo tuvo síntomas los 2 primeros días, pero mi esposo y yo estamos mal. Yo le dije, bueno, por las tareas, actividades en clases, no se preocupe, yo me responsabilizo, yo le doy prórroga para que usted pueda presentar cuando ya se sienta mejor y en cuanto a actividades en clase y faltas, no se preocupe, yo se las justifico, ¿sí? Digo, yo me responsabilizo ante el consejo si es que hay algún problema, pero en realidad no hemos tenido gran inconveniente o esta cuestión de choque de poderes e influencias dentro del establecimiento, de los establecimientos en los que trabajo, porque estamos muy conscientes de la situación que estamos viviendo ahora, ¿sí? Sobre todo tratando de apostar en este lado humano, en explorar nuestro lado humano y que no solo se quede en hipocresía, sino realmente aplicarlo, y es donde está lo difícil. Hace un par de días recibí una capacitación sobre pedagogía, ¿sí? Y técnicas de enseñanza. ¿Y qué sucede? Realmente me sentí conmovida, me sentí parte, no me sentí excluida, me sentí apoyada, porque desde que salí de mi estudio de tercer nivel y ahora el de cuarto nivel, ¿qué pasó? Uno se deconstruye, ¿no? Uno se da cuenta que imponerse o decir, no, pues si quieres entrar a mi clase, entra, si no te vas. O sea, no es la técnica o la metodología más adecuada para motivar a los jóvenes, ¿no? O a las personas que están atravesando su paso por las aulas, ¿no? Y el hecho también de enseñar, no tanto de enseñar, ¿sí? Sino de compartir conocimiento, implica también de construir a tu alumno y decirle que apueste por ser humano fuera de las aulas, cuando termina su educación. ¿Por qué? Porque se debe estudiar, se debe aprender, no para uno, sino para la sociedad, para aportar a la sociedad, para hacer ese aporte de soluciones sociales, seres críticos que sean capaces de gobernar con ética. Entonces, ¿qué pasa cuando sales? Te asustas, tienes miedo. ¿Por qué? Porque afuera hay un mundo, sientes, es lo que pensamos, un mundo que te devora. Y si te muestras humano, si te muestras como un profesional abierto a escuchar opiniones y no a imponerte, entonces dicen que eres débil. Entonces, ese es un reto también, enseñarle o compartir con los alumnos este nuevo conocimiento, esta nueva forma de compartir conocimiento. Y de que debe apostar por ser humano, no solo tolerar, no me gusta la palabra tolerar porque siento que es como que aguantar porque me toca, sino realmente de ser solidario, de ser empático, de desarrollar empatía, que es el término creo más adecuado, ponerte en los zapatos del otro, ¿sí? Entonces, salir para realmente aportar. Sí. Un profesional que haya desarrollado una empatía y trabajado su inteligencia emocional. No sabemos que ahora no solamente tenemos una inteligencia determinada, sino tenemos también inteligencia emocional, inteligencia espacial, numérica, de lenguaje. Entonces, ser capaz de desarrollar todas esas inteligencias y, repito, apostar por la inteligencia emocional, salir de la espiral del silencio y
ser quien eres, esa persona humana. Y que aprende todos los días porque el aprendizaje es lo que nos acerca, ¿no? a la humanidad, a ser humanos. Muy bien, gracias por toda esta intervención, cómo nos manifiesta desde el lado humano, entendiendo sí que la educación ahora más que nunca ha sacado ese lado humano, porque cuando estábamos fuera de la pandemia, los docentes que iban a sus clases y llegaban y tal vez tenían únicamente su flash memory en donde daban a conocer el tema y nada más y se iban. Ahora tienen que ver si están conectados, si ya no están, qué sucedió, si tal vez ellos mismos, en el lado de los docentes, ustedes mismos fueron los que, más en el lado de los adultos que no estaban vinculados con la tecnología, tuvieron que acercarse, entender, ir más allá y fue un reto para todos. Entonces, también en el ámbito humano, como nos menciona, habrá muchos docentes también que en este momento nos estén mirando la entrevista. Pueden también hacernos llegar sus comentarios, tal vez alguna reflexión personal que tengan acerca de este nuevo momento con la pandemia. Pero también tenemos en el lado rural estas clases que muchas veces han dejado, como ya nos manifestó, que por el lado de económico tuvieron que dejar sus estudios, que es lo más doloroso y sin duda el saber de que salen de sus estudios y que de pronto se encuentran con un momento en el que también por las circunstancias en las que vivimos el país, ahorita un poquito entrándonos a esta política que tenemos actualmente, pues vemos que muchos están ya en el ámbito laboral únicamente por el lado político y muchos estudiantes en ese ámbito mencionan y dicen qué puede pasar si ya se termina los estudios en el ámbito en el que están. Por ejemplo, se veía, ¿no?, en el ámbito de la salud hay muchos enfermeras, también médicos que tienen que graduarse por medio de esta plataforma. Y mencionan que es también sus prácticas ya un poco difícil. Entonces, no sé, desde ese ámbito, cómo se podría mejorar, qué decirles a esos estudiantes que muchas veces dicen, no, en línea no quiero estudiar, prefiero esperarme unos años y así el tiempo va pasando. Ok, en línea no quiero estudiar. Es una cuestión un poquito complicada y que tiene que ver, está muy relacionada con la motivación, ¿sí? Cuando se trata de un adulto, ¿no?, pensando ya en educación superior, decía, la motivación tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque te conviertes en el dueño de tu tiempo. Debes administrarte. Y es lo que se nos hace difícil. La administración y la dedicación sin el contacto. ¿Sí? Entonces, si tú te sientes motivado, ¿sí?, te sientes capaz de aprender por estos medios, ¿no?, tú lo haces. Pero si tú entras con cierta resistencia y dices, no puedo aprender online, es que no se me da, es que no entiendo. ¿Qué pasa? Recuerda que ingresar a la educación superior significa que te convertirás en un ser investigativo. Debes empezar a desarrollar esas habilidades en investigación. Y si no lees, si no investigas por tu cuenta, no podrás superar ningún estudio con éxito, sea online o sea presencial, ¿sí? En el ámbito de la salud, ¿qué pasa con las prácticas? Es mi opinión, ¿no? Algo muy personal, es lo que yo opino. No puedo generalizar, ¿ok? Cada quien tendrá su opinión sobre este tema. En uno de los establecimientos en los que estoy laborando, hay una carrera donde
se están haciendo las prácticas, ¿sí? En el área de rehabilitación física y respiratoria. Se están haciendo las prácticas, contacto con los pacientes, obviamente con todas las normas y protocolos de bioseguridad que el momento lo exige. Ahora, ¿qué pasa? Creo que el problema está en el sector público, sobre todo. Recordemos que las instituciones particulares tienen sus recursos para enviar o para controlar la situación de prácticas de sus alumnos. Sin embargo, creo que en el sistema público es donde los pasantes, los internos se sienten más desprotegidos o en desventaja, ¿no? Cuando de prácticas se trata. Pero, sin embargo, yo lo único que les puedo decir es motivación. Hay que motivarse todos los días. Hay que motivarse, creyente o no, mantener fe y esperanza. Ese debe ser el lema de todos los días en el tiempo en el que vivimos, ¿sí? Ninguna situación es para siempre. No todo se prolonga, ¿sí? Entonces, estar siempre motivados, prestos a investigar, a estudiar, sean tus estudios presenciales o no. Investigación es lo que debe estar presente, debe ser la consigna diaria de un estudiante de educación superior, ¿sí? Presencial o online. Investigue, estudie, motívese y son decisiones, cuestiones muy personales. Repito, si deseas estudiar online, recomendado. Si crees que puedes administrar tu propio tiempo, ¿sí? Y si necesitas obligatoriamente de ese contacto de alguien que te diga, haz esto, haz lo otro, todos los días nos vemos aquí. Si necesitas de eso, también. No significa que el uno va a ser mejor o peor profesional que el otro, ¿sí? Todo es motivación. Recuerda que también tienes que aprovechar el tiempo, ¿sí? Eres tú quien aprovecha, le saca provecho y sabe cómo administrarse y cómo estudiar. Y de esa forma entonces ya están esos tips para todos esos estudiantes, aquellos estudiantes que están en línea. Recuerden, ahorita por el tiempo de la pandemia, la mayoría está sobre todo realizando este ámbito. Y debemos entonces, sí, estudiar, realizar varias actividades, mapas conceptuales, como usted se organice, pero de la forma en la que sí, ya nos mencionaron. Es importante en línea o de manera presencial sus investigaciones. De pronto hay estudiantes, más sucede en el ámbito de del colegio, en el que están en el celular y también están pendientes de lo que dice la profesora. Entonces, tomen en cuenta todo esto. Ya en el ámbito universitario, pues ya estamos más grandes y podemos entender de que esto será el futuro para nuestra vida en el ámbito profesional. Entonces, ya lo tomamos con más seriedad, aún más en el ámbito de las maestrías, como nos menciona la magíster Rosemary Mina. Bueno, un mensaje final para los docentes y estudiantes en este tiempo de pandemia para ya terminar. Ok. Para los docentes, díganme romántica tal vez, ¿no? Pero invito, hago una invitación a los docentes a la deconstrucción, ¿sí? Olvidarnos un poco de la imposición y apostar por una educación más humana, más cercana. Educación emancipadora, convertirse en luz para los alumnos, encontrar las herramientas y metodologías necesarias, compañeros docentes, para que los alumnos realmente sean estos seres e instrumentos que aporten para el progreso de las naciones, porque eso es lo que debemos ser los docentes, luz. ¿Para qué? Para enviar alumnos y seres preparados, seres críticos,
¿okay? Para el progreso de las naciones. La educación es la forma, ¿sí? Educarnos es la forma, ¿sí? Eduquemos administradores y estos seres empáticos, ¿no? Que no tengan miedo de apostar por su lado humano, ¿sí? No tengan miedo a ayudar, no tengan miedo a solucionar, ¿sí? De manera eficaz los problemas. Ese es mi mensaje para los docentes, ¿no? Desde el lado romántico. Nuestra utopía de una nueva educación donde nos deconstruimos y tratamos de implantar ese nuevo paradigma en educación, esa educación humana, ¿sí? Para los alumnos, vean a sus docentes como guías, ¿sí? No como tal vez es este lejano, enojado, tantos problemas. Somos guías, somos amigos, ¿sí? Y que apuesten también por siempre estar motivados, ¿sí? Ante esta situación que nos separa, pero tenemos una computadora y tenemos un celular que nos acerca, ¿sí? Entonces, estudiantes, jóvenes, motívense, ¿ok? Vivan motivados, veannos como guías, ¿sí? Como impartidores y compartidores de conocimiento. Cumplan con sus actividades, cumplan con sus actividades y bueno, pues a cuidarnos todos. Ese es el mensaje para todos, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este segmento de cada miércoles en el ámbito de la educación. Justamente a Rosemary Mina, licenciada en Comunicación Social y Convención en Periodismo de Investigación y Magíster en Comunicación y Marketing Político, aquí compartiendo con nosotros esta visión entre la relación de docentes, estudiantes durante este tiempo de pandemia. Gracias por habernos acompañado, Rosemary. Muchas gracias a ti, Alexandra, por la invitación. Un gusto y estoy presta pues a disposición en cualquier momento para resolver alguna duda o cualquier cuestión en el ámbito de educación superior. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos la información necesaria para que recordemos, queridos amigos de Visión Mundial, necesitamos irnos a este lado humano. Las recomendaciones están listas. Si usted tiene algún amigo, alguna amiga docente, estudiantes que están en la universidad, pues es momento de compartirle esta entrevista y seguramente seremos mejores humanos, mejores profesionales en todo ámbito. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles en el ámbito de educación y mañana tenemos Tu Voz Cultural a las 8 en punto de la noche. Que pasen muy bien. Buenas noches.